Hola, un placer recibir nuestras clases de cocina y de verdad que feliz como siempre recibirlos porque prepárense, hoy vamos a tener un programa muy especial con recetas así como muy de acuerdo a la temporada. Tengo las manos sucias porque la tengo untada de harina porque vamos a hacer unos domplines o domplines, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de dos versiones. Una versión masa solamente con harina, agua y sal y una versión harina, agua pan, y mantequilla y sal, ¿verdad? Porque dependiendo de la experiencia, digamos, de cada uno de nosotros, lo que hemos trabajado con domplines y ustedes, que yo sé que hay algunos lo han preparado, pues dependiendo de su experiencia, ustedes saben que hay algunas masas que le va muy bien, hasta un poquito de leche. Yo lo he hecho con leche, con mantequilla, sin mantequilla, de todas formas. Lo he hecho con bolillando la masa, lo he hecho sin bolillo, lo he hecho, por ejemplo, vertiendo directamente al agua de la cocción de los domplines como trocitos y agregándolo, que también quedan lindos y también haciendo en forma como de una masillita y listo. Entonces yo tengo aquí unos ya que puse dentro de esta olla con abundante agua y con sal, porque estoy haciendo unas pruebas también. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a trabajar con sardina. Mírenlas aquí, qué linda, a mí me encanta la sardina, Dios mío, deberíamos comer sardina el año entero. Vamos a utilizar, o sea, vamos a hacer dos salsas para servir los domplines, dos salsas, digamos, básicas o clásicas en la cocina. Una que es con bacalao noruego, claro, bacalao noruego, que este es grado A. Yo lo compro del que tiene espina. Y la regla fundamental para desalar el bacalao noruego es dejarlo por lo menos unas 48 horas en agua, en la nevera, tapado, cambiando, sí, cambiando el agua por lo menos cada 4, 5, 3 horas. Y ya cuando lo vayamos a utilizar, le retiramos todas las espinas y la piel. Entonces luego ya ese bacalao que está desalado, aquí lo tengo, no tiene nada de sal, o sea, está bueno. Se puede trabajar en él. Pero fíjate que en ningún momento yo hiervo el bacalao, para nada. Si usted hierve el bacalao, inmediatamente ustedes pierden todas las propiedades, los nutrientes del producto, ¿ok? O sea, no, lo correcto no es, no se puede hervir el bacalao. Se deja en reposo, en remojo de agua. Y miren qué lindo está. Porque lo que hace el agua es hidratarlo hasta lograr que la carne del producto, en este caso del bacalao, ustedes la sientan tierna, suave, carnosa, jugosa y se cocina ya en el proceso que vamos a hacer ahora, ¿ves? Ya este está listo, me encanta. En mi casa cuando yo pongo a desalar bacalao, a mi marido le encanta ir a robarse un pellizquito, porque en casa se consume bacalao noruego, sin mentirle, aproximadamente unas 3 veces en la semana. Sí, porque él no es dado a comer carne. Entonces, ¿qué resulta? Que yo por facilidad y por lo práctico que es, siempre a él le encanta el bacalao. Entonces, vamos a ver. Aquí yo tengo, quise hacer estas muestras de los domplines para que ustedes, vamos a apagar esto aquí. ¿Ves? Aquí yo tengo uno que ya está listo. Los domplines inmediatamente se hierven, que suben, flotan un poquito, ya está listo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Que este tiene mantequilla, queda más suave, y este no tiene mantequilla y queda un poco más duro. ¿Ves? De hecho, el color es diferente. Este es un poquito más amarillito, pero este no. ¿Ok? Entonces, primero iniciamos con la masa. Ya tenemos nuestro bacalao listo. Entonces, para la masa vamos a necesitar una taza de harina más aproximadamente un cuarto taza de agua. Puede llegar hasta un cuarto más,
una cucharada aproximadamente. Eso va a depender de la harina y de la temperatura. Entonces, aquí tengo la harina. Vamos a añadirle agua a temperatura ambiente. Ese quiere dumpling. Agua a temperatura ambiente, le vamos a añadir sal. Fíjate que si la mantequilla tiene sal, tenemos que controlar la sal que le vamos a poner y el agua que vamos a utilizar que sea a temperatura ambiente. Entonces, sal y vamos a añadir aquí las 2 cucharadas de mantequilla. 1 y 2 cucharadas. Cada casa tiene su forma de hacer los dumplings. Ustedes hacen su dumpling a su gusto. Yo estoy haciendo el mío como yo acostumbro a hacerlo. De hecho, a esta masita ustedes le pueden poner, en vez de mantequilla, un poquito de aceite vegetal, un poquito de aceite de oliva, lo que ustedes quieran, saborizar la masa. Mezclamos despacio, traten de probarla, a ver cómo está el punto de sal. Recuerden que también le vamos a añadir sal al agua donde la vamos a cocinar. ¿Por qué hacemos esto primero? Porque que resulta que esta masa debemos dejarla reposar antes de elaborar los dumplings. Vamos a poner un poquito de harina en las manos y solamente unimos los ingredientes de esta forma. Dejamos reposar. No estoy amasando, lo que estoy es uniendo. Ahí tengo ya la masa lista, ¿ok? Tengo esta otra que la tengo lista ya reposada y esta que está aquí, la que le voy a mostrar ahora, esta no tiene mantequilla, esta solamente tiene agua, sal y un poco, solamente agua, sal y la harina, ¿ok? Entonces ya está lista. La dejamos ahí las 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a taparla con esto mismo. Vamos a dejar esto aquí. Y vamos ahora a trabajar con las 2 salsas. La vamos a hacer por separado porque ¿qué resulta? Que la de Paco Fish, la de sardina Paco Fish, que es la que estoy utilizando, pues esta se cocina muy rápido. Simplemente hacer un buen escabeche que te quede así bien gustoso, bien jugoso. Y vamos a utilizar tomates, miren qué lindo, tomates maduros, picados con todo y sus semillas. Vamos a utilizar pasta de tomates, ají tipo cubanela, esta cebollita que la hemos picado y le hemos puesto un poco de vinagre. Vamos a utilizar también ajo majado, sal según requiera y vamos a utilizar también orégano. Y se pueden ver, esta es la base de la cocina dominicana, cebolla, ajo más los ajíes que ya viste que tenemos por ahí. El ají tipo cubanela. Ahora vamos a trabajar. Vamos a sofreír y abundante agua. Traten de que el agua, tener abundante agua ya hirviendo, de manera tal que cuando ya los dumplings estén listos, simplemente es agregarlo, flotan y lo vertemos a la salsa. ¿Qué significa eso? Que mientras reposa la masa, yo podía haciendo mi salsa, según la salsa se cocina a fuego despacito, monto los dumplings. Cuando floten, lo mezclo con la salsa. Es decir, que la salsa debe de estar primero que los dumplings. Porque si dejamos los dumplings, digamos, solo, luego lo tenemos que retirar, ponerle aceite por encima, y yo no quiero eso. Quiero caliente, salsa, mezclamos y a la mesa. Bien, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, pues ya vamos a tener este envase caliente.